y las llanuras de Fars, antaño fértiles, se habían vuelto tan áridas como el desierto salado de Lut. A unos pocos tiros de flecha de Persépolis, los guerreros Kushan, sedientos de sangre y llegados de Oriente, atacaban Persia. Los soldados persas defendieron su tierra a cualquier precio. Basir resistía heroicamente, pero sus hombres caían tras otro. Anjita reunía sus últimas fuerzas para la batalla. El general Kushan, la victoria estaba cerca. Aunque la historia tomó un rumbo distinto. Los siete inmortales eran los mejores guerreros del reino. Uno de ellos se convertiría en una leyenda. ¡Adelante, inmortales! Anahita. No te preocupes por mí. Todo irá bien. ¡Salva Persépolis! Ayudaré a mis guerreros heridos. Vamos, Sargon. ¡Es el Rashaba! ¡Me apartaré de tu camino para que puedas alcanzarme!
general no estará lejos. Yo me ocupo. Toma, la necesitarás. Ubisca, no puedes esconderte de mí. Simor, protector de Persia, nos abandonó hace tiempo. Pero si nuestros enemigos intentan aprovecharse de la situación, descubrirán que han caído en manos de los guerreros más valerosos del reino. Hace 30 años, el pájaro divino Simor honraba mi hombro, demostrando que confiaba en mí para guiar a nuestro pueblo. Hoy, yo, Tomiris, reina de Persia, alabo vuestro valor y lealtad, inmortales. Baram, tus fuerzas y tú habéis salvado una vez más el reino. ¡Hassan, príncipe de Persia! Un paso al frente, Sargon. En todas las calles de Persépolis se cantan tus hazañas. Este fajín real como una muestra de gratitud. Sargon, el Ras Avar, el viento negro que arrasa con todo a su paso. Yo no elegí ese nombre. No tienes de qué preocuparte. No doy ningún crédito a esas supersticiones. Los vientos también transportan las semillas de las futuras cosechas. Es un verdadero placer conocerte, Sargon. Gracias, príncipe Hassan. Dejémonos de títulos honoríficos y conozcámonos en circunstancias menos formales. Como quieras.